Buenas noches, queridos televidentes. Bienvenidos a Debates. El día de hoy conversaremos en nuestro primer segmento con una persona que viene a explicarnos un poco más sobre la importancia de ejercer nuestro derecho al voto en la elección de juntas de acción comunal que se va a realizar próximamente durante el mes de abril, y tenemos todos que estar informados porque básicamente es esa unidad pequeña en la que tenemos en nuestros barrios o en nuestras comunas, y hoy nos explicarán cómo participar en este proceso. Posteriormente conversaremos con el asesor de participación de la Alcaldía de Santiago de Cali, quien viene también a contarnos cuál ha sido esa presencia que el alcalde Maurice Armitage ha tenido en los diferentes barrios y en las comunas de la ciudad de Santiago de Cali, y cómo usted, si desde su hogar aún no ha tenido la visita del alcalde o desde su comuna, pues puede también informarse cuáles son esas próximas correrías que va a hacer el alcalde de Santiago de Cali. Y les tenemos un anuncio importante de un evento de tecnología, así que quédense atentos, que ya inicia nuestro programa de debates del día de hoy, y que, como saben ustedes, se hace en directo y cuando usted guste puede participar simplemente haciendo una llamada telefónica. Hace parte del programa Debates. Si tiene alguna pregunta, alguna duda o simplemente quiere hacernos algún comentario que enriquezca este diálogo que empezamos a partir de este momento. Muy buenas noches, Oscar, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Ivette. Un saludo muy cordial para usted y los televidentes de este su programa Debates, que se transmite en vivo desde los estudios del canal universitario para todo el suroccidente colombiano. Amigos, amigas, en redes sociales nos ubican de la siguiente manera. En Twitter, @DebatesTV. Síganos en Twitter como @DebatesTV. En Facebook, Debates Televisión. Por allí también nos encontramos en Facebook como Debates Televisión. Y la línea telefónica al programa de debate es 489-8356. Si tiene alguna duda, alguna inquietud o desea aportarnos algo en relación con el tema que estamos tocando, llámenos. 489-8356, línea telefónica del programa de debates para todo el sur occidente colombiano. Ivette con la primera invitada. Gracias, Oscar. Televidentes, entonces saludemos a Diana Caterine Cuervo. Muy buenas noches, Diana, ¿cómo está? Bien, gracias, Ivette. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por aceptar nuestra invitación. Diana Caterine Cuervo es la subdirectora de líneas programáticas de la Unidad de Acción Vallecaucana. Empecemos explicándole a los televidentes qué es la Unidad de Acción Vallecaucana. La unidad es una organización conformada por personas naturales. Son aproximadamente 220 personas, todas personas que tienen un interés por la ciudad, son básicamente líderes cívicos que trabajan en dos grandes líneas, una de ellas promoviendo la participación de la ciudadanía y, en segundo lugar, realizando actos de participación en asuntos públicos. Esas son básicamente las dos grandes áreas de trabajo que realizamos allí. Bueno, justamente en el tema de participación existen las juntas de acción comunal. ¿Podemos explicar un poco también de qué se trata esta organización? Bien, las juntas de acción comunal son las organizaciones que en los barrios se conforman por personas que residan en el barrio o por personas que tengan un negocio ubicado en cada uno de los barrios que conforman las distintas comunas en la ciudad, y allí tienen la oportunidad de hacer acción colectiva para el bienestar de las personas que integran la junta y, por supuesto, el barrio en el que viven. Las elecciones a las que nos vemos convocados van a tener lugar este próximo 24 de abril. Y la condición importantísima para que podamos participar en ese proceso electoral, que además es muy especial porque ocurre en el seno más cercano a la familia, es tal vez la primera forma de manifestación de la democracia, y de allí la importancia que tiene para que nosotros participemos. Les decía que esa condición consiste en que previamente nos inscribamos en las listas. Esas listas las maneja... que nos inscribamos en un libro. Ese libro lo tiene bajo su custodia el secretario de la Junta de Acción Comunal, y si usted tiene interés en participar,
pues debe dirigirse al lugar donde el secretario tenga el libro. Este dato lo encuentra con el director de cada uno de los CALI que se ubica en las comunas, y él les entrega la información dónde está ubicado el libro para que ustedes se registren allí, y el plazo máximo para registrarse es el día 15 de abril. Luego, el día 24, que es un día domingo de este mes, entonces lo que debemos hacer es que quienes se hayan inscrito allí puedan entonces depositar su voto. ¿Cuál es la diferencia, perdón, Diana Caterine, la diferencia entre juntas de acción comunal y juntas administradoras locales? Son dos escenarios de participación totalmente distintos. Las juntas administradoras locales tienen su ámbito de vigencia en toda la comuna, y los ediles, que son los que los representan, son elegidos por voto popular. En las pasadas elecciones, ustedes podrán recordar que votamos por autoridades locales, nuestro gobernador, nuestro alcalde, y también tuvimos la oportunidad de elegir concejales, diputados, asamblea, pero también ediles que nos representaran a las juntas administradoras locales. En este caso, la votación es totalmente distinta porque ocurre en el seno de los barrios, y para elegir a las personas que conforman las juntas de acción comunal, la diferencia está en el ámbito de interés que tiene la Junta de Acción. La Junta de Acción Comunal centra toda su atención en el barrio, al paso que la Junta Administradora Local tiene incidencia en toda una comuna. 489-8356, línea telefónica del programa Debates. Doctora Diana Caterine Cuervo Segura, subdirectora de líneas programáticas de la Unidad de Acción Vallecaucana. Usted precisamente viene hablando de la campaña Tu Voto Tiene Poder, y que está relacionado con la elección de la JAC prevista para el 24 de abril. Miren, este es un movimiento muy especial. Tu Voto Tiene Poder viene realizándose desde hace mucho tiempo como iniciativa propia de la Unidad de Acción Vallecaucana, pero en las elecciones del año inmediatamente anterior, Tu Voto Tiene Poder sufrió un cambio estructural. En primer lugar, ya no era una campaña para promover la participación de la ciudadanía propia de una organización como la Unidad, sino que se convirtió en la intención de un movimiento ciudadano del que hoy hacen parte 136 organizaciones. La responsabilidad de la Unidad es acopiar y coordinar el esfuerzo de estas 136 organizaciones, entre las cuales están las universidades. Universidad del Valle, por supuesto, que nos apoya activamente, centros comerciales, empresas de muy distintos tamaños y ciudadanía en general se hicieron parte de este movimiento. Por ejemplo, está la arquidiócesis, que comprende la importancia de la manifestación del poder que tiene un ciudadano, no solamente en el momento en que deposita su voto para elegir, sino todo lo que se deriva del hecho de haber votado y haber escogido una autoridad. O para quienes votamos pero no fueron elegidas las autoridades por las que escogimos, la responsabilidad también de ejercer control social. De modo tal que Tu Voto Tiene Poder es hoy en día un movimiento de ciudad del que tú puedes hacer parte, invitando a las personas a que cada vez participen activamente, cada vez que ocurra un momento como este que tenemos el próximo 24 de abril, donde podemos expresar cuál es nuestra decisión para que las personas ejerzan un determinado cargo en la Junta. Y más allá de elegir a quienes harán parte de la Junta y ejercerán cargos dentro de la Junta de Acción Comunal, nos interesa decirle a los jóvenes, a los líderes de ciudad, a las personas que tienen sensibilidad por el bienestar de todos, que se inscriban también y que participen en los cargos que tienen las juntas. Usted nos decía que básicamente es una elección que se produce en el seno de nuestro hogar, porque es allí en nuestro barrio. ¿Cómo se conocen quiénes son los integrantes o las personas por quienes uno va a votar en esa Junta de Acción Comunal, para que sean miembros de la Junta de Acción Comunal? En el momento en que se hace la inscripción para hacer la votación, vamos a conocer las personas que a través de las listas que se conforman
están postulando sus nombres para ser parte de las juntas. También queremos decirle a la ciudadanía que las juntas de acción comunal, lamentablemente, son un escenario de participación que muy pocas personas conocen y que tal vez ese desconocimiento es el origen de un problema primario, la indiferencia de la ciudadanía por este tipo de organizaciones. Pero cuando tenemos una ciudadanía emergente, inteligente, inteligente en la virtualidad, en el uso de las tecnologías y sobre todo con cultura política y democrática, como sucede con la mayoría de los ciudadanos caleños y vallecaucanos en general, es muy posible que puedan hacer uso de su derecho de participar en estos escenarios, conformando nuevas juntas de acción comunal con la presencia como mínimo de 75 personas. Sabemos, por ejemplo, que en un barrio pueden existir varias juntas de acción comunal siempre y cuando se reúna el requisito mínimo del que acabamos de mencionar. Luego, si no hay espacio en alguna junta por alguna razón que no conozcamos, pero existe la intención de trabajar por distintos problemas que pueden ser solucionados allí, como por ejemplo el mejoramiento de los espacios públicos, problemas de seguridad por los que pueden trabajar en articulación con nuestras autoridades, promover la solución de problemas de movilidad que también motivan, o a veces de contaminación medioambiental, que también es un motivo muy fuerte que tienen para agremiarse los ciudadanos en torno a juntas de acción comunal, pues entonces pueden escoger esta forma para conformar una nueva junta de acción comunal. Debo decirles que la alcaldía brinda un apoyo muy importante a través de la Secretaría de Bienestar, ofreciendo toda la documentación, la asesoría, el acompañamiento. Y quiero decirles acá que yo no hablo en nombre de ninguna autoridad local, sino que hablo como un ciudadano que pertenece al movimiento Tu Voto Tiene Poder y que ha podido verificar esto que les estoy contando y sobre todo a la ciudadanía. ¿En qué consiste la estrategia de socialización de esta campaña Tu Voto Tiene Poder? Me parece muy interesante en lo personal la manera como se lleva este mensaje a la ciudadanía, porque como les decía al comienzo, no se trata de una campaña de una institución, sino que hoy en día, con mucha alegría, puedo decirles que es un movimiento de ciudad que cada vez que se produce una elección de manera visible, penetra a través de distintas estrategias directamente en el lenguaje vallecaucano para llegar a los ciudadanos y decirles, darles información o por lo menos ponerlos en contacto con información que les permita ejercer su derecho al voto, elegir personas muy activas y comprometidas para la solución de los problemas del barrio. ¿Quiénes pueden participar? Vamos a hacer pausa, ¿no? ¿Oscar? Vamos con comerciales. Sí. Amigos y amigas, información publicitaria que viene desde la Villa de Las Palmas, desde el municipio de Palmira. El alcalde de Palmira, Jairo Ortega Zamboní, y el secretario de Desarrollo Económico y Agrícola del municipio, Óscar Ordóñez, invitan a la comunidad palmirana a hacer parte de la primera jornada de mercado campesino prevista a desarrollarse este sábado 2 de abril en el Coliseo de Ferias Álvaro Domínguez Vallecilla desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Escuchen y observen estos comerciales, son muy importantes. Ya volvemos. Por mi Cali soñada vale la pena pagar, porque sé que así contribuyo a mejorar la educación de nuestros niños. Paga tu impuesto predial hasta el 31 de marzo y recibe un 15% de descuento. Informes en www.cali.gov.co. Alcaldía de Santiago de Cali. Coma Sano, Viva Sano incluye sus compras frutas, verduras y hortalizas de alta calidad. Realice sus compras en Cabaza, donde también podrá contar con otros beneficios, como lo son comodidad, seguridad y economía en sus compras.
Este es el canal universitario. Por mi Cali soñada vale la pena pagar, porque sé que así contribuyo a mejorar la educación de nuestros niños. Paga tu impuesto predial hasta el 31 de marzo y recibe un 15% de descuento. Informes en www.cali.gov.co. Alcaldía de Santiago de Cali. Sea partícipe activo del mejor momento de la Fundación Universidad del Valle. Líder en prestación de servicios y administración de recursos económicos y sociales. Trabaje con nosotros y permítanos gestionar, gerenciar, estructurar, implementar y ejecutar sus proyectos en diferentes ámbitos de interés con responsabilidad social. Para su realización contamos con unidad de proyectos, capacitación, radio y televisión, con el respaldo de la Universidad del Valle, acreditada por 10 años en alta calidad por el Ministerio de Educación Nacional. Fundación Universidad del Valle, certificada en calidad norma ISO 9001, versión 2008. Por mi Cali soñada vale la pena pagar, porque sé que así contribuyo a mejorar la educación de nuestros niños. Paga tu impuesto predial hasta el 31 de marzo y recibe un 15% de descuento. Informes en www.cali.gov.co. Alcaldía de Santiago de Cali. Canal Universitario, como vos lo querés. Coma Sano, Viva Sano, incluye sus compras frutas, verduras y hortalizas de alta calidad. Realice sus compras en Cabaza, donde también podrá contar con otros beneficios, como lo son comodidad, seguridad y economía en sus compras. Por mi Cali soñada vale la pena pagar, porque sé que así contribuyo a mejorar la educación de nuestros niños. Paga tu impuesto predial hasta el 31 de marzo y recibe un 15% de descuento. Informes en www.cali.gov.co. Alcaldía de Santiago de Cali. Gracias, televidentes, por continuar con nosotros en Debates. Estamos conversando con Diana Caterine Cuervo, subdirectora de líneas programáticas de la Unidad de Acción Vallecaucana, a propósito de la elección de juntas de acción comunal que se va a realizar el próximo 24 de abril. ¿Cuántas juntas de acción comunal hay en Cali, Diana? Tengo el dato actualizado. Este dato me lo ha suministrado oficialmente la alcaldía. Sabemos que en este momento hay 508 juntas de acción comunal en la ciudad. 508 juntas de acción comunal. Y podría haber más si pasa lo que usted nos explicaba ahora, que se agrupan 75 personas bajo una intención particular y se crearía otra junta de acción comunal. Perfecto. Esa sería básicamente la condición. Bueno, ¿quiénes pueden participar? Acá viene algo muy importante y además que puede motivar mucho a personas, a ciudadanos, que estoy segura cuando conozcan esta información pueden refrescar muchísimo el trabajo que se hace en el ámbito local desde los barrios. Las personas que sean mayores de 14 años de edad pueden participar y su condición es que presenten su documento de identificación en el momento en que se inscriban con el secretario y se registren en el libro que él custodia y cuyo plazo máximo será este próximo 15 de abril para hacer la inscripción. Mayores de 14 años, quiere decir que, interpretando un poco lo que usted nos cuenta, sí, es una gran oportunidad para que los padres enseñen a sus hijos que hay espacios de participación ciudadana. Y es muy interesante porque la ciudadanía generalmente joven manifiesta que los adultos no toman en cuenta su opinión, de manera tal que este es un momento propicio para hacer relaciones de acercamiento con la comunidad. Mira que la única condición es presentar su documento de identificación, tener más de 14 años de edad, residir en el barrio o tener un negocio allí para poder hacer parte de este proceso tan interesante y cuyo éxito va a depender de la actitud que tengamos los ciudadanos al entrar a ser parte de estas actividades. La Unidad de Acción Vallecaucana, ¿qué calificación le da a la administración de Mauricio Hermitage cuando llega a los 100 días de gobierno? Nosotros
digamos, desde el punto de vista institucional, tenemos una posición y es acompañar activamente a todas las autoridades, más en el ámbito, o máxime, con mayor razón, en el ámbito local. Hablamos de la gobernación, hablamos de la alcaldía, sin consideración de una perspectiva o corriente política, porque una vez son elegidos por el voto de la mayoría de las personas, quienes ejercen el gobierno municipal y departamental, como institución lo que nos interesa es que al departamento y a la ciudadanía caleña, la de cada uno de los municipios del Valle del Cauca, nos vaya bien. De manera tal que nuestra actitud es de acompañamiento, y cuando decimos acompañamiento no quiere decir darle una palmada en la espalda, sino también ejercer activamente control social y poder expresar el punto de vista que daría cualquier ciudadano frente a actos que necesitan atención y que de pronto el gobierno municipal o también el departamental no está teniendo en cuenta. Y es entonces una actitud muy propia de la Unidad de Acción Vallecaucana, no solo invitar a la ciudadanía a que participe, a que ejerza actos de participación ciudadana, sino también ejercerla por cuenta propia a través del equipo de trabajo y de los miembros que la conforman. En términos, siendo concreta allí, pues no podemos emitir una calificación con apenas este tiempo de evolución de su gestión, pero sentimos que hay un equipo serio que lo gobierna, que lo respalda, que lo acompaña. Observamos que la ciudadanía está muy atenta y que se siente sincronizada con él, que hay problemas a los que hay que ponerle mucha atención, problemas, por ejemplo, con el manejo del Plan Jarillón, que hay una serie, pudimos participar de alguna manera en el momento de la comisión de empalme y por ello sabemos que hay problemas que se vienen manejando desde el gobierno anterior, que merecen estar siendo todo el tiempo monitoreados. Luego, nuestra actitud es de acompañamiento y vigilancia constante. A propósito de eso, además, ustedes también han estado pendientes del plan de desarrollo, que es, digamos, como la ruta del gobierno en los 4 años. ¿Cómo va ese proceso? Es muy importante también comentarles que en el momento del periodo preelectoral para elegir autoridades locales, específicamente hablando del alcalde, la Unidad de Acción Vallecaucana fue invitada a participar de una alianza muy interesante, se llama la Alianza por una Cali más transparente y participativa. Esta alianza se conformó por una donación del Fondo Sueco-Noruego, que destinó unos recursos. Esos recursos son manejados a través del Observatorio Cali Visible para desarrollar una alianza local que buscara una mayor transparencia en los procesos electorales y una mayor participación de la ciudadanía. Lo que se hizo bajo la coordinación del Observatorio Cali Visible fue convocar a la ciudadanía para hacer unas agendas en las que la ciudadanía le planteara a los distintos candidatos a la alcaldía y también a la gobernación, pero muy directamente a nuestros candidatos a la alcaldía, sobre cuáles eran sus necesidades concretas. Y allí se trabajaron tópicos muy importantes, como por ejemplo la paz, la transparencia, las demandas del desarrollo, movilidad, seguridad, entornos, fueron tópicos que se trabajaron. Y esas agendas ciudadanas, antes del momento de la inscripción de las distintas propuestas de gobierno, fueron entregadas a los candidatos para que pudieran incorporar esas necesidades dentro de sus propuestas de gobierno. Luego de ello, cuando se produjo ya la elección y salió electo el señor Maurice Armitage, lo que sucedió fue que hizo el compromiso en presencia del Consejo Municipal de Cali sobre la atención de estas agendas ciudadanas en la propuesta de su plan de desarrollo municipal. El pasado 29 de febrero,
el señor alcalde le entrega al Consejo Municipal de Planeación, que es el escenario natural donde debe él poner a consideración de la ciudadanía el borrador del plan de desarrollo, y por conducto del Consejo Municipal a la Alianza por una Cali más transparente y participativa, lo que fue ese borrador. La Alianza convocó de nuevo a la ciudadanía que participó en las agendas ciudadanas, y quiero decir que aquí hubo representantes de distintos ámbitos de la ciudad. Vinieron entonces ahora a hacerle comentarios a ese borrador del plan, entre otras para ejercer control social y saber si dentro del nuevo plan de desarrollo municipal que nos gobernará hasta el año 2019, que regirá los destinos de nuestra ciudad hasta el año 2019, incorporaron o no las agendas ciudadanas y qué tanta incidencia y efectividad logran tener las necesidades más sentidas de los caleños para ser tenidas en cuenta en los diferentes planes. Ya hicimos unas jornadas muy interesantes que realizamos en la semana inmediatamente anterior a la Santa, y lo que sabemos es que en este momento esos comentarios serán tenidos en cuenta por el gobierno municipal, dependiendo de las opciones y de recursos que disponga, y estamos a la expectativa. Doctora Diana Caterine Cuervo Segura, subdirectora de línea programática de la Unidad de Acción Vallecaucana, muchos éxitos y hasta otra oportunidad. Gracias a ustedes por la invitación, muy amables. Y todos a votar el 24 de abril por una muy buena hack para Cali, ¿de acuerdo? Claro que sí. Ok. Amigos, amigas, no se retiren. En segundo volvemos con más en comerciales. Escuchen y observen, esta información publicitaria es muy importante. Ya volvemos. Por mi Cali soñada vale la pena pagar, porque sé que así contribuyo a mejorar la educación de nuestros niños. Paga tu impuesto predial hasta el 31 de marzo y recibe un 15% de descuento. Informes en www.cali.gov.co. Alcaldía de Santiago de Cali. Coma Sano, Viva Sano incluye sus compras frutas, verduras y hortalizas de alta calidad. Realice sus compras en Cabaza, donde también podrá contar con otros beneficios, como lo son comodidad, seguridad y economía en sus compras. Este es el canal universitario. Por mi Cali soñada vale la pena pagar, porque sé que así contribuyo a mejorar la educación de nuestros niños. Paga tu impuesto predial hasta el 31 de marzo y recibe un 15% de descuento. Informes en www.cali.gov.co. Alcaldía de Santiago de Cali. Sea partícipe activo del mejor momento de la Fundación Universidad del Valle. Líder en prestación de servicios y administración de recursos económicos y sociales. Trabaje con nosotros y permítanos gestionar, gerenciar, estructurar, implementar y ejecutar sus proyectos en diferentes ámbitos de interés con responsabilidad social. Para su realización contamos con unidad de proyectos, capacitación, radio y televisión, con el respaldo de la Universidad del Valle, acreditada por 10 años en alta calidad por el Ministerio de Educación Nacional. Fundación Universidad del Valle, certificada en calidad norma ISO 9001, versión 2008. Por mi Cali soñada vale la pena pagar, porque sé que así contribuyo a mejorar la educación de nuestros niños. Paga tu impuesto predial hasta el 31 de marzo y recibe un 15% de descuento. Informes en www.cali.gov.co. Alcaldía de Santiago de Cali. Canal Universitario, como vos lo querés. Coma Sano, Viva Sano incluye sus compras frutas, verduras y hortalizas de alta calidad. Realice sus compras en Cabaza, donde también podrá contar con otros beneficios, como lo son comodidad, seguridad y economía en sus compras. Por mi Cali soñada vale la pena pagar, porque sé que así contribuyo a mejorar la educación de nuestros niños. Paga tu impuesto predial hasta el 31 de marzo y recibe un 15% de descuento. Informes en www.cali.gov.co. Alcaldía de Santiago de Cali.
gracias, televidentes, por continuar con nosotros en Debate. Ya se encuentra aquí en nuestra mesa de trabajo Armando Aristizábal. Él es el asesor de participación ciudadana de la Alcaldía de Santiago de Cali. Doctor Armando Aristizábal, buenas tardes, ¿cómo está? Ivette, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación al programa. Lo mismo a ti, Oscar, muy amable. Muchas gracias, doctor Armando. ¿Qué es la Oficina de Participación Ciudadana? La Asesoría de Participación Ciudadana es nada más y nada menos que la dependencia que hace el enlace entre la administración y la comunidad. Nosotros somos los que estamos diariamente en el territorio aproximando a la alcaldía, a la comunidad, a hacer el trabajo mancomunado. Y este alcalde, Mauricio Armitaz, lo dijo desde que estaba en campaña: vamos a hacer presencia en el territorio. El ciudadano no va a ir a buscar al alcalde al campo. No se preocupen que ya no lo voy a atender, yo vengo a la comunidad y de hecho lo estamos haciendo. Eso nos es clarísimo, además, porque él siempre dijo: yo no voy a gobernar desde el campo, sino que voy a la comunidad. ¿Cuántas comunas ya ha visitado? En este momento ya llevamos 17 comunas. ¿De 22? De 22 ya llevamos 17, hemos visitado un corregimiento, hemos tenido dos comités de deportes y hemos reunido con un cabildo en la parte alta de la comuna 18. ¿Y a qué horas hacen todo eso? Bueno, eso significa trabajo de reuniones previas. Hemos tenido créame que hemos trabajado, ahí sí, como bien lo dice el órgano de la administración por ahora, trabajemos duro y seamos buenas personas, pues hemos trabajado intensamente. Nosotros a veces en el equipo de trabajo que me acompaña Carlos Diago y Santos Guerra, lo que hemos hecho es trabajar 8 o 9 de la noche haciendo las previas, porque hay que preparar la llegada del alcalde. Y eso significa trabajar 8 o 9 de la noche, 10 de la noche, salir de una comunidad organizando las reuniones previas para que cuando el alcalde llegue la gente sepa qué es lo que va a hacer, que no sea el rosario de peticiones, sino aquellas las más sentidas y las que le confluyen todos los que participan en estas reuniones. ¿A qué hora llega el alcalde al terreno? Al terreno, normalmente entre 5 y cuarto y 5 y media de la mañana ya estamos allá. ¿Y la comunidad ya está lista con las peticiones? Sí, ya la comunidad ya terminó. Al principio empezamos 6:30, ahorita ya estamos iniciando 6 de la mañana. Ya la gente tiene hilo de que es un alcalde madrugador y muy trabajador, entonces la gente madruga y de muy buen ánimo y es de muy buen recibo de la comunidad. Pero ¿cómo son esas dinámicas que se hacen cuando el alcalde visita las comunas? Hay unas reuniones previas. En esas reuniones previas participa el comité de planificación ampliado, es decir, las organizaciones de base que están en los territorios, en cada comuna, lo hacen por comuna, ahí participan los presidentes de juntas de acción comunal y adicionalmente a ellos los ediles. Con ellos hacemos la participación, la construcción de la temática, cada comuna tiene su problemática específica, depuramos esa problemática, conformamos una mesa de trabajo y esa mesa de trabajo nombra unos voceros y esos voceros son los que hablan el día que va el alcalde y son los que representan a la comunidad ese día. Pero no los definimos nosotros. Nosotros ni definimos la temática, ni definimos los voceros. Son la misma comunidad porque es una construcción participativa y nosotros lo que somos unos moderadores y un puente de comunicación entre la administración y la comunidad. Y es lo que hacemos, hacer la sinergia para que el día que va el alcalde seamos muy concretos en las peticiones. Si tú ves, normalmente cuando tú escuchabas los consejos comunitarios, era una cantidad de peticiones que finalmente no se resolvían y era más una presencia y para una situación mediática, y aquí no. Aquí el alcalde va y se compromete y dice a la comunidad: venga, yo aquí regreso con los secretarios y vamos a regresar. El alcalde pretende ir 4 veces en el año a cada comuna y a los corregimientos, por eso el ritmo de trabajo es duro, son 3 que estamos evacuando a la semana. Y entonces lo que pretendemos es volver, y cuando el alcalde regrese, ya regresas con el secretario diciendo: alcalde, esta petición que hizo tal persona va en este camino, se va a hacer, es viable, no es viable, se va a resolver en tal fecha, con cronograma, con todo. Es decir, eso no se va a quedar en el tintero. ¿Están realizando 4 visitas, 4 comunas a la semana? 3, estamos visitando 3. 3 comunas. Los hacemos los días lunes, los días viernes y los días sábados. El cronograma, entonces, ¿en cuánto tiempo terminarán las 21? Yo creo que pronto. Nosotros ya vamos a terminarlas, vamos a terminar, nos faltan 5 comunas este fin de semana. Entre el día viernes tendremos visita en la comuna 11, el día sábado en la comuna 5, el día lunes en la comuna 17 y después sigue 19 y 20. Bueno, digámoslo lentamente porque seguramente televidentes estén interesados en participar y vale la pena que lo recordemos. La próxima visita es... el día viernes en la comuna 11. ¿Hay algún espacio que se define para esa reunión? Sí, nosotros normalmente hemos que desde la institucionalidad se trabaje en los Cali, que son el punto de referencia de la administración,
pero en el caso de la Comuna 11 el salón no se nos presta, es muy incómodo, entonces nos hemos trasladado a la central didáctica, allí va a ser la reunión de la Comuna 11. El día sábado, el día sábado va a ser en la Comuna 5, ese sí va a ser en el Cali 5, el espacio es muy agradable. El día lunes va a ser en el Cali 17. 489-8356, línea telefónica en nuestro programa de debates. ¿Cuál es la mayor solicitud de la comunidad caleña cuando el alcalde llega al terreno? La mayor preocupación que tenemos en este momento, lo que más le está agobiando la administración y es un problema de un drama social grande, es el microtráfico. El problema de inseguridad que ello genera y que se está, es un tema que está abordando en la ciudad, se está tomando los parques, los espacios deportivos, las escuelas, los colegios. Entonces es un tema que tiene muy preocupación y ya lo que hacemos es que después de eso la comunidad ha pedido reuniones con el general Nelson Ramírez, para quien va nuestro saludo, y la verdad está muy comprometido, muy jugado, y el alcalde mucho más. De hecho, consideramos que esta es la mayor inversión, él lo ha anunciado, más de 70 mil millones de pesos se le van a entregar a la policía, porque hoy en día la seguridad está insegura. Uh-huh. Y en los balances que hemos hecho vemos que hay chalecos vencidos, que las motos no están, que los carros no están, que no tienen el combustible, es decir, operativamente la institucionalidad en la policía tiene unas dificultades, y el alcalde ha salido a decirles, venga, es que hay que apoyar a la institucionalidad, porque hay que pedirle que nos acompañe, pero nosotros tenemos que poner, y el alcalde totalmente consciente de ello, pues ha salido a decirle a la policía, venga, aquí tenemos una inversión para acompañar todo el proceso, porque hay que hacerlo en el sentido de que hay que exigirle a la policía, pero hay que darle las herramientas y los elementos para que lo tenga. De hecho, revisábamos, y Cali es la ciudad, qué más líneas de cámaras de seguridad tiene en este momento en el país, podríamos decirlo. Entonces, se está haciendo eso. Y en el tema de seguridad no es solamente el garrote mismo. Si ustedes se han dado cuenta, ha habido intervenciones por parte de la autoridad en diferentes comunas de Cali, en que se han capturado bandas delincuenciales. Uh-huh. Entonces, es como el garrote. Pero la zanahoria, hemos hecho ya, por primera vez en la historia de Cali, 4 intervenciones sociales. Hicimos una en la Comuna 21, luego hicimos una en la Comuna 18, luego hicimos una, acabamos de hacer una en la Comuna 15 y se me escapa en este momento la otra, pero ya es la cuarta. Ajá. Ya hemos hecho 4 intervenciones. ¿Y en qué consisten estas intervenciones? Esas brigadas sociales nosotros llevamos a esas intervenciones sociales, desplazamos salud va con zoonosis, vacunación, médicos, odontólogos, la tránsito. El ejército nos apoya en esta misión, y entonces ellos llevan asesoría y orientación para las personas que tienen dificultad con la libreta militar. La policía va con el DARE. Quiero decirles que la policía ha hecho una labor intensa y muy bonita, y la acaba. Ayer cerramos en Llano Verde una intervención social muy bonita que hizo la policía ya al mando del coronel Torres y en alianza con el sargento Percy, que son trabajadores incansables con la comunidad. Entonces, en esas intervenciones sociales lo que se llega a la administración con toda la oferta de servicios, entonces también va a educación, también va a salud, va a tránsito, va a DAGMA, todos acudimos a prestarle a que la administración se desplace al territorio y le preste el servicio de primera mano. Quiero decirles que en cada intervención pasamos de 1.800 a 2.000 atenciones que le estamos haciendo directamente a la comunidad, llevamos servicio de peluquería, todos los servicios son gratuitos, y es la primera vez en la historia de la ciudad de Cali que a estas alturas del partido, cumpliendo los 100 días, se han hecho 4 brigadas en el municipio. Ese es el avance que tenemos hasta ahora. La próxima va a ser casualmente en el marco de la rendición de cuentas del informe de los 100 días que va a hacer el alcalde en el nuevo Latir, y allá lo vamos a hacer en el Coliseo, vamos a tener la feria de servicios con toda la oferta institucional, con médicos, con odontólogos, con psicólogos, con abogados, con todos los servicios. Y en un espacio vamos a tener al alcalde diciendo cuáles han sido los logros de esos primeros 100 días. ¿Será en donde lo reitera, por favor? En el nuevo Latir. ¿En la institución educativa? En el nuevo Latir, el día 13, el día miércoles. ¿Miércoles 13 de abril? 13 de abril. En la institución educativa Nuevo Latir. ¿Allí va a estar todo el gabinete? Allá está todo el gabinete, estará invitado el consejo, y allá va a estar, desde luego, toda la institucionalidad diciéndole. Aprovecho para darle las gracias a los organismos de socorro que nos han estado acompañando, bomberos, defensa civil, los scouts de Colombia, muy atentos, acompañados en estas brigadas. El ejército y la policía han sido unos jugadores de primera línea en el apoyo que nos han dado en estas brigadas sociales que hemos tenido ya, en estas 4 brigadas que hemos tenido en la ciudad de Cali.
Doctor, ¿la comunidad es receptiva con este gobierno? Muchísimo. Quiero decirle que me hicieron un comentario que a uno, visto como ciudadano, le encanta. Me decían ayer tres personas, ¿cómo te parece que estamos haciendo fila para pagar el impuesto predial que se vence mañana, con el descuento del 15%? Y la gente decía, viene uno a pagar este impuesto y viene con gusto, porque sabe que detrás de este impuesto hay una persona que está apostándole a la ciudad, que quiere lo social, que quiere la gente, que está trabajando por la gente y que no es de dichos, no, es que lo está haciendo porque lo están viendo en el territorio con la gente. Y como él lo dijo y los profesores de su campaña, yo me voy a elegir por la gente, pero voy a trabajar con y para la gente. Entonces, cuando tú ves y recoges comentarios como ese, pues lo que estás diciendo es, esta es una administración que va por muy buen camino. Considero que la tarea la estamos haciendo bien. ¿Cómo definen, digamos, o han definido el orden de las comunas que visitan? ¿Cuáles son esas prioridades del alcalde? Bueno, no, el orden, primero le dimos un orden, en las tomas sociales, en el tema de que si hay una intervención en seguridad, pues hay que ir al tema social. Y ya en el orden mismo no ha habido un orden estricto para decir, es que en esta me fue bien, o esta me fue mal en el tema electoral, nada de ello. El alcalde inclusive nos dice, eso no tiene nada que ver con lo político. Y no tiene que ver con político. La política que tiene el alcalde es trabajar con la comunidad. Y trabajar con ellos es muy agradable. La gente tiene muy buen recibo. La administración les dice, vamos, en la medida en que nosotros seamos serios y cumplamos lo que le estamos prometiendo, la gente pues va a gozar de mucho mejor imagen la administración. Y a él no se preocupa tanto por su propia imagen, en el sentido de decir aquí estuvo muy ermitaño, sino que le cumplamos a la gente. Para eso, esa es su bandera. Ser coherentes en la decisión de salir a ayudarle a la gente y trabajar todos los temas sociales que tantas problemáticas y tanto le atañen a la comunidad. Ustedes que están recorriendo la comunidad a diario, enfoquémonos en un sitio que es muy complejo, Potrero Grande. ¿Qué hacer allí para acabar con el pandillaje, con la inseguridad, con la alta criminalidad? Te agradezco mucho esa pregunta. Y además de eso le añadiría la propuesta de militarizar o de llevar el ejército a esa zona. Bueno, esa fue una propuesta que nos hicieron cuando visitamos allá. La verdad, el ejército nacional está para ser reactivo, es decir, es la reacción ante una situación compleja, pero instalar una base militar pues quiere decir entonces que nos quedó un poquito grande la tarea en el tema de inseguridad. Y el aspecto de la inseguridad, si tú vas y revisas la esencia del problema, es el drama social que hay allá. Es que el drama social genera, cuando la gente no tiene ingresos, cuando la gente no tiene oportunidades, pues ese es un caldo de cultivo para que se den muchas situaciones. Nosotros revisábamos y le escuchaba yo atentamente un comentario que hacía el doctor Alexander Durán, y él decía que, el secretario de salud, él decía que esas casas no son saludables. Y mira, si tú revisas Potrero Grande, fueron unas casas que no son saludables. La forma en que están construidas permiten de que se genere mucha violencia. Y entonces lo que tiene que hacer el Estado municipal es ir y hacer presencia allá de manera social. Es decir, allá tengo para decirles que ya estamos empezando a trabajar con el CDP del Pueblo. La Fundación Singer va a hacer un trabajo allá de confesiones y vamos a empezar a que en la Comuna 21 haya un laboratorio para que la gente empiece a capacitarse, pero además se integre productivamente y ello nos empiece a dar una dinámica, porque si tú tienes ingresos y resuelves lo más importante, que es tus necesidades básicas, las empiezas a poner en forma satisfecha, pues desde luego que empieza a cambiar un orden mental en ti. Pero si tú sales y te levantas y miras y en la cocina no hay nada que echar a la olla, pues la gente empieza a preocuparse y esa desesperación genera violencia. Entonces el alcalde le está apostando a que la generación de ingresos sea la primera variable que tiene que tener la gente. Si la gente tiene ingresos, tiene oportunidades, y en las oportunidades empezamos a quitarle y a arrebatarle del crimen organizado a todas esas personas. Y esa es una apuesta que tiene esta administración. Perfecto. Amigos, amigas, estamos en debates, información publicitaria que viene desde la Villa de Las Palmas, desde el municipio de Palmira, con el compromiso de realizar una feria participativa que resalte la alegría y valores de nuestra gente y las fortalezas de la ciudad. El alcalde Jairo Ortega Zamboni, a través de la Corporación de Ferias, Eventos y Espectáculos Corfe Palmira, convoca a diseñadores y ciudadanos talentosos a participar en el concurso Diseño del afiche promocional de la edición 41 de la Fiesta Nacional de la Agricultura, para el cual deberán enviar sus trabajos al Colegio de Ferias hasta el 5 de abril del año en curso, entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde de lunes a viernes. La gerente de Corfe Palmira, Jasmine Hernández, indicó que el ganador del concurso recibirá un premio de 3 millones de pesos y su resultado será dado a conocer el viernes 15 de abril
en ceremonia especial. En segundo volvemos con más en debates. Por mi Cali soñada vale la pena pagar, porque sé que así contribuyo a mejorar la educación de nuestros niños. Paga tu impuesto predial hasta el 31 de marzo y recibe un 15% de descuento. Informes en www.cali.gov.co. Alcaldía de Santiago de Cali. Coma Sano, Viva Sano incluye sus compras frutas, verduras y hortalizas de alta calidad. Realice sus compras en Cabaza, donde también podrá contar con otros beneficios, como lo son comodidad, seguridad y economía en sus compras. Este es el canal universitario. Por mi Cali soñada vale la pena pagar, porque sé que así contribuyo a mejorar la educación de nuestros niños. Paga tu impuesto predial hasta el 31 de marzo y recibe un 15% de descuento. Informes en www.cali.gov.co. Alcaldía de Santiago de Cali. Sea partícipe activo del mejor momento de la Fundación Universidad del Valle. Líder en prestación de servicios y administración de recursos económicos y sociales. Trabaje con nosotros y permítanos gestionar, gerenciar, estructurar, implementar y ejecutar sus proyectos en diferentes ámbitos de interés con responsabilidad social. Para su realización contamos con unidad de proyectos, capacitación, radio y televisión, con el respaldo de la Universidad del Valle, acreditada por 10 años en alta calidad por el Ministerio de Educación Nacional. Fundación Universidad del Valle, certificada en calidad norma ISO 9001, versión 2008. Por mi Cali soñada vale la pena pagar, porque sé que así contribuyo a mejorar la educación de nuestros niños. Paga tu impuesto predial hasta el 31 de marzo y recibe un 15% de descuento. Informes en www.cali.gov.co. Alcaldía de Santiago de Cali. Canal Universitario, como vos lo querés. Coma Sano, Viva Sano incluye sus compras frutas, verduras y hortalizas de alta calidad. Realice sus compras en Cabaza, donde también podrá contar con otros beneficios, como lo son comodidad, seguridad y economía en sus compras. Por mi Cali soñada vale la pena pagar, porque sé que así contribuyo a mejorar la educación de nuestros niños. Paga tu impuesto predial hasta el 31 de marzo y recibe un 15% de descuento. Informes en www.cali.gov.co. Alcaldía de Santiago de Cali. Gracias, televidentes, por continuar con nosotros en Debates. Estamos conversando con Armando Aristizábal, asesor de participación ciudadana de la Alcaldía de Santiago de Cali. Bueno, lo estábamos comentando en comerciales, de verdad es maratónica el trabajo que ha venido realizando el alcalde Maurice Armitage al visitar ya 17 comunas de 21 en la ciudad de Santiago de Cali. Y el tema de los corregimientos, doctor Armando. Bueno, ya vienen, esta es la segunda etapa, ya iniciamos, la próxima semana empezamos a visitar corregimientos. Y la verdad es que organizar yo les comentaba ahorita, la comuna 10, en la Buitrera nos tocó un poco complicado porque era difícil poner, es el corregimiento más grande que tiene el municipio de Santiago de Cali, más de 54 mil habitantes, están allá y están en tres sectores. Ellos dicen son centro, son sur y son norte, y entonces ponerlos de acuerdo fue un poco complicado. Finalmente logramos ponerlos de acuerdo. La construcción del proceso fue muy bonito y ya casualmente hoy ellos pidieron una mesa de trabajo concertada porque pues tienen problemas de titulación de predio, legalización y demás. Y hoy tuvimos la primera mesa de trabajo ya en el territorio con ellos, estuvimos en la oficina del acueducto de la Buitrera, trabajando con planeación, con la secretaria de gobierno que nos acompaña la doctora Laura Lugo, quien nos acompaña el doctor Oscar Escobar, su director de planeación. Trabajamos, el director del DAGMA también estuvo presente en la reunión, y el doctor Guarnizo, y lo que hicimos fue trabajar con ellos y ya empezar a poner un cronograma para empezar a atender las inquietudes que tienen ellos frente al POT, pero además a la titulación de los predios, y qué obras se pueden llevar allá para poder efectivamente. El alcalde ha dispuesto que
en el marco de cuando él regrese allá, ya hayan unos compromisos claros y posibles con la comunidad y concertados con la comunidad. Entonces, cuando nosotros regresemos nosotros de Participación Ciudadana, no le vamos a decir, alcalde, aquí usted acuerdo, aquí usted compromiso, son los secretarios de la comunidad, acordamos tal cosa con la comunidad presente. Hoy por hoy, ¿se podría decir de algunos aspectos o algunas soluciones que ya se hayan alcanzado después de esas reuniones con la comunidad? Tenemos varias. Por ejemplo, cuando nosotros empezamos la administración, el polideportivo de Petecuy totalmente abandonado, y cuando hicimos la visita a la comuna 6, tuvimos la denuncia y rápidamente el doctor Silvio López, secretario de Deporte, acudió a ese llamado y hoy ya es una unidad recreativa habilitada y ya disponible para la comunidad cuando estaba totalmente abandonada. Entonces, digamos ya hay resultados tangibles. Estamos trabajando en el tema del alumbrado público, hemos trabajado mucho en temas de seguridad, se ha reforzado mucho, y en temas de tránsito igual. Hay una queja también muy grande que la queja de la ciudad, y es el tema del mío. La verdad, la movilidad golpea durísimo. Las quejas son por todas las comunas. El tema de las rutas, el tema de las frecuencias de buses ha afectado mucho, pero ya Metrocali está tomando carta en el asunto. ¿Hay premios para las comunas más organizadas? Sí, el alcalde ha determinado que en unas comunas donde él ha visto que la gente rápidamente se ha puesto de acuerdo, que la gente ha sido congruente en los propósitos de temas de comuna, lo que ha hecho el alcalde es decir, los veo muy tan organizados que la verdad yo quiero ya de una vez empezar a que empecemos con lo que usted me ha dicho en materia de infraestructura. Entonces vamos a tapar los huecos, vamos a tapar la vía, vamos a organizar el andén, pero eso lo van a hacer ustedes. Es decir, el alcalde ha conformado, hasta ahorita ya tenemos organizadas, vamos a salir con 4 cuadrillas próximamente en la comuna 2, en la comuna 6, en la comuna 10 y en la comuna 16. Esas 4 primeras comunas van a tener cuadrillas, y esas cuadrillas son personas que viven en la misma comunidad. Ellos nos entregan las hojas de vida, nosotros recaudamos las hojas de vida como Participación Ciudadana. Una psicóloga de Participación Ciudadana procesa y revisa y entrevista a las personas que han entregado la hoja de vida, y en esa entrevista determina aquellas personas que mayor vulnerabilidad social tienen. Y es a esas personas que le estamos diciendo vengan y se vinculan, la administración municipal las va a vincular directamente, es decir, vamos a poner la mano de obra de la comunidad pagada por la administración, la maquinaria puesta por la administración y los insumos para tapar los huecos y demás puestos por la administración. Pero se genera empleo, pero eso les da un sentido de pertenencia para que cuiden, para que lo hagan bien, y está clarito. Allá no van a pavimentar y tapar el hueco que está al frente del presidente de la Junta de Acción Comunal, no, es donde más necesite, y ellos tienen que presentar un cronograma de trabajo, y lo va a construir es la misma comunidad. Nosotros no construimos el cronograma de trabajo, ellos mismos lo construyen, y vamos a atender los cronogramas de trabajo. O sea, cuando hablamos de cuadrillas es para el tapar la malla vial. Para organizar, empezar a organizar y hacer el mantenimiento a la valla vial interna de los barrios, que por cierto está muy destruida. Entonces empezar a recuperar. Pero que poco a poco uno ha visto avances, uno va transportando y encuentra... Hay que hacerle un reconocimiento, sí. El doctor Orobio está trabajando intensamente, pero es que aquí todos debemos de ponernos, no ponernos la camiseta, tatuárnosla. Y ese es un propósito que tiene Estados Unidos. Doctor Armando Aristizábal, asesor de Participación Ciudadana de la Alcaldía de Cali, usted tiene un trabajo este fin de semana sobre el lecho del río Cali. Hay una gran preocupación con el tema del río Cali. La verdad es que el habitante de calle está haciendo mucha presencia en la ribera del río Cali, debajo de los puentes, pero además está generando un impacto muy negativo. Arrojan basura, vaya y se ofrecen a botar una basura, y entonces la gente le paga, y resulta que terminan botándoles en la ribera del río. Y además que pues ya han entrado en el tema invernal, y eso ha hecho pues que nos crezca un poco el prado. Entonces ya se está adelantando la poda. Vamos a hacer este viernes y este sábado, nos va a acompañar, mañana tenemos reunión a las 9 de la mañana para ello, bomberos nos va a apoyar, Defensa Civil, la Cruz Roja, Ejército y Policía y el DACMA. El gran articulador aquí es el DACMA, y Participación Ciudadana lo que hace es arroparlos a todos, y hemos llamado a unos actores de comunidad para que nos apoyen en esa tarea y hagamos una brigada por el río Cali. ¡Qué bien! Que va desde el Jardín Botánico hasta la 25. Y la idea es que le cambiemos el rostro y que tengamos sentido de pertenencia. Casualmente hablaba con la doctora Adriana, secretaria de Cultura, y le decía, doctora Adriana, apóyenos con un colectivo cultural para sensibilizar a la gente y que es que tenga sentido de pertenencia para con el río. Cuando tú entras a Cali por la portada, es muy hermosa la entrada, pero te da
afán ver que la gente no cuida, que la gente tira la basura, que tira el papel, ves tranquilamente un conductor arrojando un papel a la calle, cualquier cosa, un pañal, y eso ¿dónde termina? Pues en el río. Entonces, vamos a limpiar el río, pero hay que tomar conciencia que tenemos que cuidarlo todos. Y hay que continuar, ¿no? Claro, eso nace... Porque eso, se hace la limpieza ese claro, fin de semana, desde, pero... Desde el despacho de la primera dama se ha tomado de que nos apropiemos del río, y se está haciendo un convenio entre Jardín Botánico y la alcaldía para que sea Jardín Botánico quien adopte el río y haga presencia permanente en el río. Recuérdenos, perdón, doctor, ¿iba a decir algo más? No, tranquilo. ¿Cuándo es la brigada exactamente? El viernes y el sábado. ¿De qué hora a qué hora? Sábado. El viernes estaremos iniciando eso de las 8:30 a.m., 9:00, porque nosotros tenemos a primera hora, 5:30 a.m, como usted lo comentaba ahora, la visita a la Comuna 11 y salimos de allí a ese encuentro con la comunidad y a trabajar, y esa es la brigada cívica, que por demás están invitados todos los caleños a que nos ayuden a conservar y a preservar el río Cali. No, eso le iba a preguntar, además que si uno quiere vincularse y decir, güey, me pongo la camiseta, como dice usted, y quiero también aportar. Bienvenido, la verdad es que el río Cali, tenemos un gran complique en la parte alta, por ejemplo, de la quebrada del Chocho, hay contaminación por el tema de la minería ilegal. Cuando cae aquí el Aguacatal, pues viene un poco contaminado por las canteras, y si se une aquel que viene de Santa Rita, Río Cali, pues está un poco contaminado por la invasión de la fortuna. La idea es que todos hagamos un gran esfuerzo para recuperar el Río Cali, que es un gran patrimonio, pero además es de gran recurso hídrico, porque no nos olvidemos que la parte alta de la ciudad, que es San Antonio, ellos se abastecen del Río Cali. Entonces, debemos de no solamente de estar pendientes de la ribera aquí abajo, sino de arriba, desde la Bocatoma, para que efectivamente todos tengamos un río que por demás atraviesa la ciudad. Cali es bendecida, tenemos 7 ríos y no nos damos cuenta de que ello sucede. En la recuperación del río Cali está la doctora Jimena Zamorano, asesora de la primera dama del municipio, Patricia Tello. Sí, cómo no. Perfecto. Correcto. Doctor Armando Aristizábal, asesor de participación ciudadana de la alcaldía de Santiago de Cali. Muy amable y hasta otra oportunidad. No, a ti, a Oscar y a Ibed, pues mil gracias por habernos tenido en cuenta para venir a contarle aquí un poco cuál es el diario acontecer de la administración en el territorio, estando de cara a la comunidad. Mil gracias. Mucho gusto. A usted muchas gracias. Muy interesante lo que viene haciendo el alcalde Maurice Armitage en las comunas. Televidentes, también a ustedes, gracias por habernos acompañado el día de hoy. Recuerden que nuestra próxima cita es el miércoles a las 6:30 de la tarde por aquí, por el canal universitario. Que va a ser una feliz noche.